Queridos hermanos, hay dos meses en el año que tienen una especial presencia de María Santísima: el mes de mayo y el mes de octubre. La costumbre de recordar y expresar amor y confianza en la intercesión de María durante el mes de mayo probablemente tiene que ver con el hecho de que es un mes lleno de flores en los países donde tienen estaciones. Con el mes de octubre hay una relación muy profunda con el Santo Rosario, porque fue en el mes de octubre donde el Papa San Pío V logró, con la intercesión de María Santísima, una victoria muy importante, una victoria en Lepanto, donde se frenó la invasión árabe, la invasión musulmana hacia Europa. O sea que el mes de mayo nos habla de la belleza de María, y el mes de octubre nos habla de la fuerza de la intercesión, la potencia de esa oración incesante de la Virgen por el pueblo cristiano. Con motivo de este mes, hemos querido tener un sencillo encuentro, pero espero que también muy bello, para reconocer nuestras raíces y para ver cómo aquellos dogmas marianos, aquellas características tan singulares de ella, no la hacen lejana, sino más bien profundamente cercana. Con el don del Espíritu Santo al que hemos invocado, lo que queremos descubrir es precisamente eso: aquellos privilegios o prebendas, dones únicos de María, no la hacen, sin embargo, lejana a nosotros, sino que la acercan a nuestra más profunda realidad, como hombres, como mujeres y como creyentes. Así que vamos a tener dos encuentros, uno el día de hoy y otro mañana, un poco más extenso. En el día de hoy vamos a hacer dos cosas. Primero, una catequesis, una predicación sobre esos privilegios o esos dogmas marianos. Y luego un rato de oración con ella. Eso vamos a hacer el día de hoy, Dios lo permita. Mañana vamos a recorrer nuestra historia junto a su historia. Son dos temas relacionados, pero podemos decir que el día de hoy es un poco más enseñanza y el día de mañana es un poco más experiencia. Y las dos cosas se necesitan: conocer mejor a María, pero también experimentar su auxilio, su ejemplo, su alegría y todo aquello que ella y solamente ella sabe inspirarnos. Así que ese es el mapa para este encuentro. Hoy un poco más enseñanza, mañana un poco más experiencia. Y en el día de hoy la enseñanza, pues tiene una predicación y después un rato de oración. Vamos entonces con nuestra predicación. Como de costumbre, les invito a que ustedes saquen esos cuadernos que trajeron para tomar sus apuntes. Pueden sacar sus tabletas. No puedo dar el nombre de la marca de las tabletas porque me cobran publicidad, pero pueden sacar sus tabletas, pueden sacar sus celulares, no para otra cosa, sino para tomar sus apuntes. Cada vez insisto más en esto de los apuntes, porque el Señor quiere hablarte a ti. El Señor tiene algo para ti, y es especialmente
En ese acto tan sencillo de escribir algunas frases o palabras que te llaman la atención, especialmente de esa manera suele valerse Dios para encontrar cómo estas palabras no quedan así en lo general y en lo abstracto, sino que llegan, quieren llegar a cada uno de nosotros. Así pues, vamos con nuestra primera enseñanza. Y fíjate que esa palabra que he utilizado, dogmas, no es una palabra amable hoy. Yo creo que a casi nadie le gustaría que le dijeran, tú eres muy dogmático. Dogmático suena como intolerante, suena como una persona que quiere imponer su punto de vista, intransigente, quizás como cerrada al diálogo, cerrada a la discusión. La otra palabra que he utilizado para referirme a esos dones, a esas características tan especiales de María, tampoco es demasiado amable. Esa otra palabra es privilegios, y esa también suena muy fastidiosa, porque la palabra privilegio suena como a distancia, suena quizás a discriminación o a injusticia. De modo que el vocabulario no nos ayuda. Al empezar esta reflexión, el vocabulario no ayuda. Porque tenemos que hablar de algo que solo tiene nombres fastidiosos para nuestros oídos contemporáneos. Hablar de dogma, hablar de privilegio es algo fastidioso. Pero ya que empezamos, yo quiero mencionar cuáles son los cuatro grandes dogmas marianos. Porque muchos católicos quizás están un poco distraídos o confundidos sobre este tema. Son cuatro los dogmas marianos. El primero de ellos es la maternidad divina. María es verdaderamente madre. Ella es verdadera madre de uno que es Dios. Y ese que es Dios es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Eso se conoce como el dogma de la maternidad divina. Y está relacionado con dos grandes reuniones, dos grandes asambleas de la Iglesia, sucedidas en la primera mitad del siglo V. En el año 431, en la ciudad de Éfeso, se reunió un concilio. Y ese concilio declaró a María Teotocos, es decir, aquella que ha parido a Dios, aquella que ha dado a luz a Dios. ¿Quiere decir eso que Dios empezó en María? No. Quiere decir que María es verdadera madre de uno que es Dios. Entonces, ese es el dogma de la maternidad divina. Hay que relacionarlo también con otro concilio que sucedió en el año 450 y algo, en el mismo siglo V entonces, el concilio de Calcedonia. Fue el concilio que declaró a Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre. Eso que hoy todos nosotros confesamos y profesamos, eso fue dicho expresamente por la Iglesia en el concilio de Calcedonia. Estos dos concilios son los que tienen que ver con la declaración de María como verdadera madre de Cristo Dios, madre de uno que es Dios. Una vez más explico, cuando decimos que María es madre de Dios, como lo decimos en el Santo Rosario, Santa María, madre de Dios, ahí lo decimos, no estamos diciendo que ella es anterior a Dios, por supuesto que no, sino simplemente que ella es verdadera madre de uno que es verdadero Dios. Eso es lo que queremos decir. Ese es el dogma de la maternidad divina. El segundo dogma que quiero mencionar es la Inmaculada Concepción. Este dogma fue declarado mucho más recientemente. La maternidad divina tiene que ver con el siglo V de nuestra era. Tenemos que irnos muchos siglos atrás para llegar al dogma de la maternidad divina. El dogma de la Inmaculada Concepción fue declarado en el siglo XIX.
Año 1850 y algo. Hoy estoy impreciso, no estoy dando las cifras exactas. 1850 y algo, el Papa San Pío IX, declaró a María como concebida sin pecado original. Eso es lo que significa el dogma de la Inmaculada Concepción. Fue declarado en la mitad del siglo XIX por el Papa Pío IX. Y este dogma de la Inmaculada Concepción es el que tiene una especial celebración litúrgica el día 8 de diciembre. Lo que celebramos el 8 de diciembre es la Inmaculada Concepción de María. Por favor, no confundirse. Quedan unos cuantos católicos que creen que estamos hablando de la Inmaculada Concepción de Jesús. Por supuesto que no se trata de eso, y por supuesto que la concepción de Jesús es inmaculada. Es obra y gracia del Espíritu, pero la celebración de la concepción de Jesús, es decir, de la Encarnación, se celebra el 25 de marzo, que es la fiesta de la Anunciación. Esa es la concepción de Jesús. El 8 de diciembre celebramos la concepción de María, y la celebramos a ella como concebida sin pecado original. No hay un instante en la vida de María que haya estado gobernado por el pecado. Esa es la Inmaculada Concepción de María. El tercer dogma que quiero recordar es el dogma de la Asunción de María. Este fue declarado en 1950 y algo, sigo impreciso. 1950 y algo por el Papa Pío, por otro Papa Pío. Pío XII declara a María como asunta a los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que María no experimentó la corrupción del sepulcro, sino que terminado el curso de su vida temporal, fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Otro nombre que tiene la Asunción es el dichosísimo tránsito, así se enunciaba. Yo soy lo suficientemente viejo para acordarme cuando en el Rosario se decía así: el dichosísimo tránsito de María Santísima de esta tierra a la eternidad. Y de ahí viene el nombre tránsito. Yo tenía, de niño tenía una señora que se llamaba Tránsito. Me parecía un poco raro. Yo dije, tendrá una prima que se llama Aduana o algo así. Pero era pura ignorancia mía. El dichosísimo tránsito se refiere al tránsito de María de esta tierra al cielo. Y lo que estamos afirmando en el fondo, y esto es muy hermoso, es que María, así como participó de la pasión de Cristo, así también participa del poder de la resurrección de Cristo, de modo que lo que ella ya vive en cuerpo y alma en el cielo es lo que nosotros estamos llamados a vivir. Nosotros afirmamos en el credo: creo en la resurrección de la carne. Creemos que nosotros participamos de la gloria, la belleza y el poder de la resurrección de Jesús. Eso ya sucede en la vida de María Santísima. La fiesta de la Asunción de la Virgen, ¿cuándo es? ¿El cuándo? Hay dudas, hay unos que no saben, dicen otras fechas, quizás pertenecen a alguna otra. Al fin, ¿cuándo es la Asunción de la Virgen? Allá dice que octubre. Eso sí, 15 de agosto. El 15 de agosto celebramos la Asunción de la Santísima Virgen. Entonces, esa es una celebración inolvidable para muchos de nosotros. Como nota particular, mi primer llamado al servicio sacerdotal sucedió precisamente en una fiesta de la Virgen, 15 de agosto. Entonces llevamos tres: Maternidad Divina, Inmaculada Concepción, Asunción a los cielos. Hay otro dogma precioso, hoy todavía más incomprensible que en otras épocas.
No tiene una declaración formal, pero ha sido constante su fe en el pueblo católico y se encuentra perfectamente claro en el catecismo de la Iglesia. Es el dogma de la virginidad perpetua. Suele enunciarse como María, siempre virgen, la siempre virgen, antes del parto, en el parto, después del parto. Estos dogmas marianos entonces son cuatro, los repito: maternidad divina, inmaculada concepción, asunción a los cielos, virginidad perpetua. Esos cuatro dogmas parecen privilegios que distancian a María de algunos creyentes que no tienen todos esos privilegios o no tenemos. Cuando se piensa en la maternidad divina, pues eso ya solo puede ser ella. La Inmaculada Concepción solo puede ser ella. De la Asunción solo lo sabemos de ella. La virginidad perpetua, si se entiende unida a la maternidad, es absolutamente única de María. No puede darse en otra persona o en otra mujer. Entonces, esa es la introducción a este tema. Ahí tenemos los cuatro dogmas. Por última vez lo repito: maternidad divina, inmaculada concepción, asunción a los cielos, virginidad perpetua. Y ahora nos hacemos esta pregunta: esas enseñanzas que la Iglesia nos da sobre María Santísima, esas afirmaciones tan completamente únicas, ¿qué tienen que ver con nosotros? ¿En qué sentido nos tocan? O lo que es lo mismo preguntar, son afirmaciones que la distancian de nosotros. El pueblo sencillo nunca ha sentido esa distancia. Nuestro pueblo católico no siente distancia con María. La siente próxima, porque la Virgen ha estado en nuestros hogares, en nuestras tribulaciones, en los comienzos de la evangelización. Es decir, no hay una distancia en el corazón, a pesar de ser ella tan única, no hay una distancia en el corazón. Pero yo quisiera, con el favor de Dios, mostrar que no solo no hay distancia en el corazón, sino que tampoco hay distancia, ni debe haberla, en nuestro pensamiento. Vamos a ver cómo estos cuatro privilegios únicos, estos cuatro dogmas marianos, tienen que ver con cuatro profundas realidades nuestras, realidades que nos afectan, realidades que definen si nuestra vida tiene o no tiene significado. Esta reflexión, de un modo más directo, yo creo que se acerca a la realidad de las mujeres, por razones obvias, siendo María la bendita entre las mujeres. Pero los hombres que están aquí presentes, no se me impacienten ni se desanimen, porque lo que vamos a comentar, aunque de un modo más cercano llegue al corazón femenino, sin duda toca todo lo que nosotros somos. Yo aprendí de una santa doctora de la Iglesia, Catalina de Siena, aprendí que cuando un tema uno lo siente complicado, diferente o distante, a veces es bueno ver el contraste, porque dice ella, lo cálido se reconoce mejor en contraste con lo frío, lo blanco en contraste con lo negro, la salud en contraste con la enfermedad. Entonces, preparando estas reflexiones, yo me ponía a pensar, por ejemplo, ¿qué significa esto de la Inmaculada Concepción? Y nuestro pueblo sencillo tiene un nombre muy lindo para la Virgen, un nombre que se aplica especialmente en esa fiesta del 8 de diciembre. Ella es la Purísima, Purísima. Y me parece tan hermoso pensar en esa pureza
y pensar en la Purísima, porque lo que viene a mi mente son dos cosas. Primero, lo que significa un metal cuando ha sido purificado. Si tú miras el hierro, por ejemplo, antes de que lo procesen en los altos hornos, eso que es hierro no parece hierro, parece más como una piedra, como un terrón. La hermosura del hierro, la hermosura del oro, la hermosura de los metales solo surge cuando son puros. La pureza revela la belleza. Entonces ya esto me parece más atrayente. Podríamos decir que la Purísima es aquella que deja ver una belleza. Y entonces llegamos a una palabra que tiene tanto sentido hoy, la palabra transparencia. María es transparencia de Dios. La persona que tiene el corazón puro tiene el corazón transparente. La Inmaculada, libre del impacto del pecado original y libre de pecado personal ella misma, la Purísima, es aquella que transparenta a Dios. Y cuando me pongo a pensar en la palabra transparencia, me doy cuenta que no es una palabra solamente para María. Nosotros también amamos las personas que son transparentes, las personas que no engañan, las personas que no son opacas, las personas que no se esconden. Y entonces me doy cuenta de algo que me parece muy bello. Me doy cuenta que María Santísima, con esa realidad tan suya de Inmaculada, está expresando en el fondo una realidad que todos amamos, que todos quisiéramos tener y que quisiéramos tener alrededor nuestro. Es la realidad de la transparencia. ¿Por qué? Y aquí es donde viene lo del contraste. Porque detestamos la mentira. Porque detestamos que una persona sea una cosa delante de nosotros y otra cosa cuando no estamos. Porque nos fastidia la hipocresía, el doblez, la incoherencia, la promesa fallida, la trampa, el engaño, la estafa. Y fíjate cómo de repente ese don tan particular de María se revela como algo que a todos nos interesa. Porque detestamos todas esas palabras que he dicho en una rápida lista. Detestamos la mentira, nos fastidia el doblez en la gente. No nos gusta tener hipócritas alrededor. Los que son aduladores, o como decimos con esa palabra tan terrible en Colombia, lambones. Los aduladores, los lambones, los mentirosos, los hipócritas nos fastidian. Nuestro corazón se siente en cambio cómodo con las personas transparentes. Y es una de las cosas que nos gusta, por ejemplo, de los niños. Los niños no suelen ser muy amables. Los niños tienen muchos defectos. Suelen ser egoístas, caprichosos, inconstantes. Pero hay una cosa que nos llama la atención de los niños, y es que si al niño tú le caíste bien, te lo demuestra. Y si le caíste mal, también te lo demuestra. El niño es transparente. El niño no ha aprendido todavía a mentir. Entonces tú puedes ser la tía o el tío cariñoso que te acerca al bebé. Venga, mi bebecito. Si le caíste mal, no te hace cara de que le caes bien, sino hace cara de que vieja bruja, quítese de aquí. Eso es transparencia. Lo que estoy tratando de mostrar, Dios me ayude, lo que estoy tratando de mostrar es cómo la Inmaculada Concepción, aunque es un hecho absolutamente único,
también representa una aspiración profundísima del corazón humano. Y es una aspiración que está en todos los corazones. Y es parte de la belleza espiritual de María. Y es parte de lo que hace que cuando una persona se encuentra con ella, se encuentra con una alegría única. Porque es como sentir que algo que tú buscaste toda la vida, de repente lo encuentras. Imagínate una persona que tiene esa transparencia, una persona que muestra esa realidad, una persona que revela en su actuar, en su pensar, en su obrar, en su decir, revela verdaderamente el querer y el plan de Dios. Entonces vamos haciendo un esquema. Hay que ser esquemáticos porque dijimos que esta es una enseñanza y hay que dejar cosas claras en la cabeza. Entonces vamos a poner una línea. Van a ser 4 líneas en esta enseñanza. Para los que están tomando apuntes en su tableta, en su teléfono inteligente, en su cuaderno. La primera línea la vas a poner de esta manera. Primero va lo que nos fastidia. Mentira. Mentira, la mentira nos fastidia. Nos fastidia que nos mientan. Incluso si las noticias que nos tienen que dar son duras, preferimos saber. Preferimos recibir el dolor de una mala noticia a vivir engañados. Creo que son muy pocas las personas, yo no conozco ninguna, que le dirían al doctor: doctor, si lo que yo tengo es grave, no me diga. No. Aún en esas cosas queremos escuchar la verdad. ¿Qué es lo que yo tengo? Pregunte mejor qué es lo que no tiene, hermano. Preferimos la verdad. Entonces, la primera línea, ¿cómo es? Empieza con la palabra mentira. Mentira. Luego ponga, usted que está escribiendo ahí, ponga un signo de contradicción, que puede ser, por ejemplo, una flecha así en contravía en ambos lados. Contravía. Mentira. Luego el signo de contradicción. O una X, algo que a usted le recuerde contradicción, oposición. Lo que yo utilizo en mis apuntes como contradicción son dos flechas que se están encontrando, dos flechas en conflicto. Entonces ponga la palabra mentira, luego ponga signo de contradicción, luego ponga la palabra transparencia. Porque si nosotros rechazamos la mentira, es porque queremos encontrar transparencia. Queremos encontrar sinceridad. Hay un refrán muy inteligente que dice: si no tienes un amigo que te diga tus defectos, búscate un enemigo. Porque uno necesita ver qué es lo que no se está dando cuenta. Entonces mira cómo va la primera línea, mentira, luego el signo de contradicción que utilices, yo utilizo las dos flechas encontradas, mentira, luego signo de contradicción, luego transparencia. Y luego de transparencia pones otra flechita y terminas con la palabra o con la expresión Inmaculada Concepción. Entonces, la Inmaculada Concepción de María no es simplemente un privilegio de ella, es un don precioso del Altísimo que sirve de despertador al corazón humano. Es el recordatorio profundo de algo que tu corazón anhela, de algo que en el fondo tú quieres ser, de algo que es indispensable para las relaciones humanas. No puede fundarse una verdadera amistad sobre la mentira. No puede fundarse un verdadero amor de pareja sobre la mentira. No puede fundarse la confianza entre padres e hijos sobre la mentira. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que necesitamos transparencia entre padres e hijos, transparencia entre hombres y mujeres, transparencia en las amistades. Y eso es lo que queremos.
quisiéramos transparencia en nuestros gobernantes, que no nos engañen, que nos digan en el fondo qué es lo que está pasando, que nos digan qué es lo que se está negociando, que nos digan qué consecuencias trae eso, que nos digan si hay o no hay la plata. Transparencia, queremos transparencia. Entonces María Santísima, la Inmaculada, es como un recordatorio permanente de ese anhelo que el corazón humano tiene. Y ese recordatorio permanente es también un despertador que te está indicando lo que tú estás llamado a hacer. No olvides, el primer sentido, el sentido original y primero, cuando hablamos de pureza, es exactamente ese. El oro puro es el que está libre de lo que no es oro. Ese es oro puro, el que está libre de lo que no es oro. Vivir entonces el misterio de nuestra pureza es en primer lugar eso. Significa estar libres de lo que no somos. Entonces, si una persona, por ejemplo, se casa y le está diciendo, el día de su matrimonio, le está diciendo a su pareja, te voy a amar en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, hasta la muerte. Si lo dijiste, vívelo. Eso es, esa es la pureza propia del amor de pareja. Esa es la pureza. Esa es la transparencia. Y eso es lo que nos recuerda María. Cerramos esta primera parte del dogma de la Inmaculada recordando un detalle muy hermoso de las apariciones de María en Fátima. En una de las apariciones, porque fueron varias desde mayo hasta octubre precisamente, los dos meses que hemos mencionado, en una de las apariciones María obtiene del cielo una luz muy penetrante que reciben estos tres niños que están ahí, Jacinta, Francisco y Lucía. Por la intercesión de María, estando los niños ahí, llega sobre ellos una luz muy grande, y esa luz hace como que ellos se miren a sí mismos. Es como si ellos se volvieran transparentes, y aunque eran niños muy pequeños, en esa luz ellos se dan cuenta de todas las mentiras que tienen. No solo las mentiras que dicen, sino de todas las mentiras que tienen. Y ellos, los tres niños de Fátima, cuentan cómo después de esa experiencia ellos sienten que empieza un proceso profundo de conversión y una conciencia enorme sobre el cambio que tiene que llegar a sus vidas. Porque María trajo sobre ellos un poquito del don de la transparencia. Nosotros no podemos devolver la película y ser ahora inmaculados. Eso no puede suceder ya. La Inmaculada Concepción es algo completamente único de María. Esa película no la podemos devolver. Pero lo que sí podemos hacer, y esta es la aplicación práctica del dogma de la Inmaculada, es pedirle a ella, y esto lo necesitamos todos, hombres y mujeres, pedirle a ella que lo mismo que hizo con los niños de Fátima, haga con nosotros. Es decir, que traiga para nosotros esa gracia de poder vernos, de poder conocernos, de poder reconocernos. Porque te repito, más que las mentiras que decimos, son las mentiras que muchas veces somos. Y solo en la medida en que nosotros aprendemos a reconocer esas mentiras que somos, empezamos procesos realmente serios, procesos profundos de conversión. Lo que estoy diciendo con esto es que María no se queda simplemente allá en el cielo, mírenme tan bonita que yo soy, sino que a través de esa intercesión eficacísima y a través de su presencia en nuestras vidas,
trae para nosotros la urgencia, el impulso irreprimible de buscar esa transparencia. Y ahora imagínate lo que va a suceder si nosotros en nuestras familias, si nosotros en nuestra vida laboral, si nosotros en nuestra vida de casados, los que son casados, de sacerdotes, los que somos sacerdotes, y también con nuestros amigos avanzamos en este camino. Esto es hermoso. Entonces terminamos ahí la primera línea. Mentira, lo que detestamos. Luego el signo de contradicción que quieras utilizar. Luego la palabra transparencia. Y luego Inmaculada Concepción. Y no se te olvide el ejemplo de Fátima, el ejemplo de los niños. Yo creo que puedes tener la sensación de que esto no es algo que esté muy lejos de nosotros. Es algo que queremos, es algo que nos hace falta. Además, no se te olvide que así como cuando un cristal es realmente transparente, no se ve el cristal, sino que se ve el sol que atraviesa ese cristal. No se te olvide que eso es lo mismo que sucede con María Santísima. La completa transparencia de ella hace que a través de ella se mire la hermosura de Dios. Es decir, la belleza de Dios al crear, la belleza de Dios al redimir y la belleza de Dios al santificar, Dios que crea, redime y santifica, se deja ver a través de ella. Por eso, las personas que han visto a la Santísima Virgen quedan tan absolutamente fascinados. Esto no importa si son hombres o mujeres, porque en el fondo lo que se ve ahí, a través de esa transparencia, es la belleza de Dios. Es Dios mismo lo que vemos ahí. Y eso causa un impacto tan grande que cambia la vida, le da una dirección. Le preguntaban a Lucía, la de las apariciones de Fátima, ¿cuál de las representaciones o de los cuadros o de las esculturas de la Virgen le gustaba más? Y ella dijo que no le gustaba ninguna, que eran horribles. Claro, claro, con el debido respeto para los artistas, pero es que competir con Dios es muy difícil. Y en ella lo que aparece es eso. Entonces tenemos que pedir al Señor que nos permita encontrar esa belleza, la belleza de Dios creando, de Dios redimiendo y de Dios santificando. Segundo renglón. Hablemos de maternidad divina. La maternidad divina también es un privilegio completamente único de María. Pero yo sigo mi método pedagógico que me enseñó Santa Catalina de Siena, una gran enamorada de la santidad de la Virgen. Maternidad. Maternidad, ¿con quién lo podremos relacionar? Lo podemos relacionar con fecundidad. Fecundidad. Ser madre. Es cuidar, es amar, es educar. Pero para que se pueda educar y se pueda cuidar, primero hay que tener el bebé. O sea que lo primero es la fecundidad. La fecundidad. Y siguiendo nuestra estrategia pedagógica, preguntémonos qué es lo contrario de la fecundidad. La esterilidad, correcto, me gusta esta comunidad. Entonces ya ves cómo va el segundo renglón. El segundo renglón empieza por algo que se llama esterilidad. Luego viene un signo de contradicción. Luego pasamos a la palabra fecundidad. Luego viene una flechita. Y luego dice maternidad divina. Por favor, los que no están tomando apuntes, graben en su memoria lo mejor posible. Porque estos misterios son los misterios de la belleza de Dios en esta tierra. Esa es María.
los misterios de la hermosura de Dios en esta tierra. Entonces te repito el segundo renglón. Empezamos con la palabra esterilidad, luego un signo de contradicción que tú quieras poner ahí, luego vamos con la palabra fecundidad y luego ponemos otra flechita. Bien escuelero el padre. Y terminamos con la expresión maternidad divina. Maternidad divina. Entonces, así como antes hicimos una explicación de todo lo que nosotros detestamos en la mentira, este es el momento de hacer una explicación de todo lo que nosotros detestamos en la esterilidad. El tema de la esterilidad es más complejo de lo que parece. En el Antiguo Testamento, el tema de la esterilidad era muy sencillo. Mujer que no tenía hijos era considerada una proscrita, una maldita. Como que ha caído una maldición sobre ella. Por ejemplo, el primer libro de Samuel nos cuenta la historia de un hombre que tenía dos esposas y una de ellas podía tener hijos y la otra no. Y la que podía tener hijos, que me parece que se llamaba Meniná, despreciaba a la que no podía tenerlos, que se llamaba Ana. La despreciaba. O sea que en el Antiguo Testamento la cosa es muy sencilla. Estéril significa el que no puede tener hijos. Como en muchas de esas culturas antiguas, se esterilizaba a los hombres, es decir, se los castraba, esos eran los eunucos. Entonces, pues el eunuco aparece como la persona proscrita, la persona maldita, tanto que el profeta Isaías tiene que dar unas palabras de consuelo a los eunucos y decirles: si ustedes son fieles al Señor, no quedarán sin recompensa. O sea, ustedes van a tener otro tipo de fecundidad. La razón por la que se castraba a los hombres es porque muchos de los empleados dentro del palacio de los reyes podían tener acceso, obviamente, a las habitaciones del palacio, y siempre había el temor de que alguno de esos hombres fuera a engendrar un hijo en una esposa o en una de las esposas del rey. Entonces, para que no hubiera riesgo de que un hombre fuera a tener relación, o por lo menos fuera a fecundar a una esposa del rey, entonces los castraban. Una cosa brutal, pero así sucedía. En el Antiguo Testamento la esterilidad es eso: la mujer que no puede tener hijos o el hombre que ha sido castrado, el eunuco. Pero luego llega el Nuevo Testamento y nos encontramos con algo extraño. Juan Bautista no se casa. El apóstol San Pablo sabemos que no se casa. Nuestro Señor Jesucristo, sobre todo, es una persona célibe. Y no solo esto, sino que San Pablo hace el elogio de los que no se casan por el reino de Dios, mostrando que hay otro tipo de fecundidad, y esto nos interesa mucho. Porque esto significa que la esterilidad no significa solamente quedarse sin hijos. La esterilidad significa tener una vida sin fruto. La verdadera y trágica esterilidad no es dejar de engendrar hijos. La trágica esterilidad es llevar una vida sin fruto. ¿Y qué es una vida sin fruto? Ah, pues esto tampoco es tan sencillo, pero para eso tenemos el capítulo 15 de San Juan, donde escuchamos estas palabras bellísimas que brotan del corazón de Jesús y que salen de su boca. Dice nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles: yo los he destinado a ustedes a que vayan y den fruto, y un fruto que permanezca. Es decir, que Cristo promete a sus apóstoles que serán fecundos. Ustedes van a dar fruto. No les dijo: ustedes van a tener muchos hijos. No que esté mal tener hijos, pero eso no fue lo que Cristo prometió. No fue la bendición que dio a los apóstoles. Entonces nos preguntamos: ¿qué clase de fruto es ese del que habla Cristo? De ahí viene, por cierto, una palabra
mucho fruto. En griego se dice polikarpos, y de ahí viene, por supuesto, la palabra policarpo, y de ahí viene el femenino policarpa. Policarpo es una palabra lindísima en su significado, y uno de los antiguos mártires de la iglesia se llama Policarpo, San Policarpo. Fue quemado vivo San Policarpo, era un anciano. San Policarpo fue discípulo del apóstol San Juan, y San Policarpo fue maestro de uno de los grandes padres de la iglesia, San Ireneo de León. Pero esa es otra historia. Entonces, Policarpo es dar mucho fruto. Y Cristo quiere que nosotros demos mucho fruto, demos un fruto que permanezca. Esa clave es importante, y eso está en el capítulo 15 de San Juan. Es decir, que para Cristo una vida fecunda es la vida que da un fruto que permanece, un fruto que perdura. Eso es lo que significa ser fecundo. Y entonces ahora nos preguntamos, ¿qué es lo que perdura? Y encontramos el auxilio del apóstol San Pablo, que nos dice qué es lo que perdura. Nos dice, por ejemplo, en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios: ahora tenemos la fe, la esperanza y el amor, pero la más importante es el amor. Y San Pablo dice, todos los demás dones van a terminar. El don de servir, el don de hablar en lenguas, el don de hacer milagros, el don de las profecías, todo va a terminar. Solo el amor tiene una promesa de eternidad, nos dice el apóstol San Pablo. Entonces vamos juntando estas piezas. Vamos juntando el ejemplo de Cristo, la palabra de Pablo, la enseñanza del Evangelio de Juan, y vamos encontrando qué significa la verdadera fecundidad. Y vamos encontrando qué es lo que nosotros detestamos en la esterilidad. Lo que nosotros detestamos en la esterilidad nos lo cuenta la Biblia. Si te vas al libro del Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Sale el sol, corre el sol, se oculta el sol y va presuroso para otra vez salir y para otra vez. El libro del Eclesiastés nos muestra de un modo muy poético en qué consiste la esterilidad. No es que no sucedan cosas, sino que todo se vuelve simplemente repetición y se vuelve simple ciclo que no va a ninguna parte. Y ese no ir a ninguna parte, ese dar vueltas sobre lo mismo, esa repetición de los mismos intereses, esa repetición de las mismas palabras, como que nos deja atrapados en la finitud, siendo nosotros llamados a colmarnos solamente del infinito. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos fastidia la esterilidad? La esterilidad es la frustración de un corazón que no logra abrirse al infinito y a lo que permanece, a lo que trasciende. La esterilidad es aquello que se queda simplemente aprisionado en los leves y pasajeros consuelos de esta tierra. Y eso no lo percibe uno todo el tiempo, pero hay momentos en que uno sí lo percibe. Hay momentos en que uno se da cuenta de lo que es una vida estéril. Por ejemplo, cuando tú te das cuenta que, y esto lo cuenta el libro del Eclesiastés, cuando te das cuenta de una persona que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y se enferma y se enferma y se muere, y lo que acumuló, ¿para quién será?, dice el libro del Eclesiastés. Es decir, ¿cuál es el sentido de todo ese esfuerzo? ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? A veces nos preguntamos eso, y por eso hay una rueda que es necesario conocer muy bien, porque es la rueda en la que nos quiere meter la sociedad actual, y esa rueda se llama producir, consumir y entretenerse. Y la sociedad actual, el mundo actual, quiere meternos en esa rueda, que trabajemos hasta estar agotados para tener bienes para consumir y para luego drogarnos o emborracharnos o entregarnos a todo tipo de placer intenso. Hermanos, no puede ser una coincidencia lo que estamos viendo en nuestra época.
Y lo que estamos viendo es una tendencia a poner en el mercado más y más placeres que nos encadenan. No es una coincidencia que en tantas partes del mundo se esté hablando de legalización de la marihuana. No es una coincidencia. No es una coincidencia que en todas partes del mundo se quiera tratar al sexo como un juguete, como un puro entretenimiento. Y eso es lo que hay detrás de todo aquello del matrimonio gay y de la legalización de todo tipo de relación. Simplemente bajo la base, esto sobre la base del consenso entre adultos. Sí, mis hermanos, de lo que se trata en la trivialización de la sexualidad es convertir al sexo en un objeto más de consumo y de entretenimiento, para que nosotros seamos como animales que trabajamos y trabajamos y después se les contenta con un poco de forraje. Eso es lo que quieren hacer de nosotros. Gente que trabaja y se droga, gente que trabaja y se emborracha. Eso es lo que muestra el libro del Eclesiastés. Esa es la tristeza que uno siente cuando conoce a tantas personas. Por ejemplo, en la clase obrera, trabajan durísimo toda la semana y luego se emborrachan viernes y sábado, un poquito, unas limosnas, unas cuantas monedas para la casa, y otra vez a trabajar toda la semana y otra vez a emborracharse. ¿Cuál es el sentido de eso? No tiene sentido, no tiene significado, es estéril, nos deja vacíos, nos deja insatisfechos. Y esa sensación profunda de insatisfacción lleva a las personas a buscar cada vez una sensación más intensa. Entonces, el que se cansa de tener todas las mujeres que quiere, después un día se pregunta, bueno, ¿y esto cómo será con hombres? El que se cansa de tener todo tipo de relaciones y todo tipo de experimentos sexuales, luego dice, bueno, a ver, ¿cómo será una orgía? ¿Cómo será un trío? ¿Cómo será? Y para eso están los señuelos. Y para eso están los resbaladizos caminos, los rodaderos de la pornografía, por ejemplo, de la promiscuidad, de la permisividad. Para eso están todos esos rodaderos, para que nos botemos por ahí. Y entonces, ¿qué hace la gente? Cuando la gente ya se siente saturada, hastiada, entonces busca otro nivel de placer, y después otro nivel de placer, y después otro, y así cada vez queda más atrapado. Pero hay un problema, y es que en esa búsqueda insaciable, en esa búsqueda cada vez más angustiosa, la persona empieza a destruirse, a destruir su capacidad de amar, a destruir su capacidad de valorar, a destruir su dignidad, a destruir su capacidad de sentir. O sea, ya empieza a suicidarse desde que entra en esas espirales de un placer cada vez más intenso. Ya le sucede lo mismo que al drogadicto, que va pasando de la marihuana, qué sé yo, la heroína, la cocaína, al crack, a lo que sea, alguna cosa que me haga sentir algo, hasta que se mata. Ese es el camino de la muerte. El camino de la esterilidad es el camino de la muerte. Y el camino de la promiscuidad es el camino de la soledad. Entonces esa es la esterilidad. No es tan fácil, fíjate, descubrir lo odiosa que es la esterilidad, pero es necesario descubrirla. Y entonces, ¿cuáles son las reacciones que típicamente tomamos frente a la esterilidad? Tomamos dos reacciones. Primera, intentamos escalar la intensidad, pero eso conduce a la muerte. Segundo, nos retraemos con miedo, huimos con miedo, y esa huida se llama incapacidad de compromiso, incapacidad de ver el futuro, incapacidad de entrega. Entonces, ¿qué está pasando con las parejas hoy? Está pasando que no se pueden llegar a querer a fondo. ¿Por qué? Porque el hombre que ha probado todo tipo de mujeres y la mujer que ha probado todo tipo de hombres se encuentran los dos.
se encuentran el hombre que las ha probado todas y la mujer que los ha probado todos, y se miran a los ojos y cada uno sabe reconocer en la mirada del otro: yo soy simplemente una estadística más, yo soy un número más dentro de tu colección. Entonces, ¿yo qué te voy a entregar a ti? ¿Yo para qué me voy a entregar a ti si yo no soy nada para ti? Por supuesto, no se hablan de esa manera. Pero si se fueran a hablar con transparencia, por eso empezamos con la transparencia. Si se fueran a hablar con transparencia, lo que tendrían que decirse es eso: ¿yo por qué me voy a entregar a ti? ¿Cuántos hombres has tenido? ¿Y tú qué? ¿Cuántas mujeres? Entonces no son capaces de entregarse. Y como no son capaces de entregarse, aunque celebran matrimonio, lo celebran pensando en el divorcio, porque no tienen certeza de que esa persona signifique realmente nada en sus vidas. Entonces es el miedo al compromiso. Estos son los dos frutos de la esterilidad: terror al compromiso y búsqueda de una intensidad cada vez mayor en el placer. Pero fíjate cómo estos son dos monstruos o dos cabezas de un mismo monstruo. Cada vez placer es más intenso, significa en el caso del sexo más promiscuidad, pero cada vez más promiscuidad significa más desconfianza. Por eso los hombres más desconfiados con las mujeres suelen ser los hombres que han tenido más mujeres. Esos son los que desconfían más de las mujeres, porque en el fondo saben los poderes de la infidelidad, en cambio no conocen la belleza de la fidelidad. Entonces, ¿la esterilidad qué es? La esterilidad es una prisión. Es la prisión que, traducido a nuestro mundo actual, nos encierra en producir, consumir y entretenerse. Y esa prisión es detestable. Y la gente solo conoce dos caminos para salir o intentar salir de esa prisión, pero esos dos caminos están sellados y son un engaño. Y esos dos caminos son: voy a subir la intensidad. Yo conocí una pareja una vez, ya llevaban años de casados y no había hijos. Yo pensé que estaban como tantas parejas que se equivocan, estaban con el asunto de la planificación. Había la suficiente confianza y les pregunto qué pasa y me dicen: no, no es eso. Y entonces, ¿qué les sucede? Y me dicen: es que ya no tenemos ganas. Hemos llevado una vida tan desordenada, hicimos tantas cosas, tantas, antes de casarnos, que en realidad este hombre no me apetece, y yo sé que yo tampoco le apetezco a él, yo tampoco le suscito deseo a él. Entonces, esa es una prisión, la esterilidad es una prisión que lleva a buscar una salida falsa, que es más intensidad, y eso lleva a la locura, a la muerte, al hastío. O lo otro es retraerse tímidamente, que lleva a qué, a la soledad y a la incapacidad de comprometerse. Hay una cantidad de muchachos y sobre todo de muchachas que en el fondo de su corazón si quisieran tener novio, si los novios fueran otra cosa, si quisieran tener esposo, si el esposo, si se consiguiera un esposo como Dios manda. Pero son muchachas, son mujeres que han desesperado de la posibilidad de encontrar un verdadero esposo. Y como han desesperado de esa posibilidad, entonces prefieren decir: yo mejor sola. Ah, ¿usted es que no le gustan los hombres? No, gustarme sí me gustan, pero ¿dónde consigo uno que sí sea? Uno que sí sea. Y eso no se consigue tan fácil. Entonces ahora entiendes lo que es la esterilidad. ¿Y cuál es la respuesta cristiana a la esterilidad? Es lo que Cristo dice: yo los he destinado para que vayan y den fruto. ¿Y dónde empieza el fruto? El fruto empieza donde llega el amor de Él, que no es un amor para satisfacerme yo, sino es un amor para construir bien en el otro. Y ese es el amor que llena el corazón de los misioneros. Ese es el amor que llena el corazón de los mártires. Ese es el amor que llena a los que están felizmente, heroicamente, hermosamente casados, porque buscan el bien del otro. Ah, entonces ya te das cuenta que el tema de la fecundidad no es un tema que queda lejano, es un tema muy cercano. Porque una vida sin fecundidad es una vida estéril,
y la vida estéril conduce al hastío, la desesperación o a la angustia de la soledad. Tercera línea, vamos con la tercera línea. Bueno, hemos hablado de virginidad perpetua. ¿Cómo será esta línea? Cuando hablamos de virginidad perpetua, por supuesto hay una alusión al tema de la pureza. Pero aquí no se trata únicamente de esto, y hay predicaciones muy bellas de los padres de la iglesia sobre este tema de la virginidad de María. Una de las comparaciones más lindas, más preciosas sobre María y su virginidad, es aquello de ser solo de Dios. Por ejemplo, varios predicadores antiguos comparaban a María como un jardín que solo Dios ha visitado, solo Dios. Entonces, eso quiere decir que virginidad perpetua hace referencia a la dedicación, a la pertenencia, a la donación, a la entrega. Una de las predicaciones más bellas que yo haya escuchado sobre la virginidad se la escuchó una señora casada. ¡Qué hermosura de enseñanza la que dio esta señora! Había jóvenes, tanto hombres como mujeres, y esta señora hablaba sobre la virginidad. Hablaba sobre cómo en el ejercicio de la pureza, por ejemplo en el noviazgo, la pareja aprende a comunicarse, a respetarse. Hablaba sobre cómo un hombre que es capaz de amar y al mismo tiempo respetar a su novia está dando verdaderas señales de ser un gran esposo. En cambio, el que no se aguanta está en grave peligro de que después no se aguante con otra. Bueno, ella estaba dando su enseñanza, ella era más elegante para hablar que yo. Yo a veces soy así un poco descuadernado. Ustedes me disculparán. Ella no, ella hablaba de un modo más elegante. Muy buena predicadora. Bueno, y esta señora estaba hablando de la virginidad y de la pureza y todo esto. Y en un momento dado, una joven dijo: todo eso muy bonito, pero al final siempre se pierde la virginidad, decía ella, porque entendiendo que si la persona se casa, pues obviamente, pues va y pierde la virginidad. Y esta mujer, la señora predicadora que les digo, una señora que estuvo muchos años colaborando con los llamados encuentros de promoción juvenil, un hermoso camino de evangelización, sobre todo para muchachos y muchachas, me gustó tanto que me quedó grabada la respuesta que le dio. Ella, con toda su delicadeza y con todo su porte de señora, voltea a mirar a la muchacha que había dicho aquello de que siempre al final se pierde la virginidad, y le dice: no, no siempre se pierde, no siempre se pierde la virginidad. No, pero las que se casan, y ella repitió: no, casarte con el hombre que es el hombre de tu vida no es perder la virginidad, es entregarla, es compartirla. No es perder, es ganar. Mira, me quedó eso grabado, me pareció la respuesta más hermosa del mundo. No es perder la virginidad. Entonces esto es muy bello. Esto es muy bello porque cuando nosotros hablamos de virginidad perpetua, estamos hablando de dedicación. Estamos hablando de pertenencia. No, no es desagradable ni para el hombre ni para la mujer, pero yo sé que este lenguaje lo entienden primero las mujeres. Nosotros deberíamos entenderlo también prontico, caballeros, por favor, ayudarse. El lenguaje de la pertenencia. Una mujer no siente fastidio, ni se siente disminuida, ni se siente empobrecida como mujer cuando puede decir: yo soy de mi amado, yo soy de mi esposo. El ser de no le molesta. ¿Por qué? Porque se sabe amada.
porque se sabe respetada, porque sabe que ese hombre está buscando el bien de ella, porque sabe que ese hombre incluso en algunos aspectos la conoce mejor de lo que ella se conoce. Eso no molesta. Ser de... Es este mundo, es esta sociedad corrupta en la que estamos, la que pone siempre una nota de desconfianza con respecto a la pertenencia. En esta sociedad corrupta en la que estamos, se mira la pertenencia como una especie de disminución de autonomía. No, yo no soy de nadie, yo no soy de mi esposo, yo no soy de nadie. Una mujer que esté felizmente casada, pero por favor subraya, felizmente, que esté segura de que tiene a su lado el hombre que ama y el hombre que quiere que esté, esa mujer solo podrá mirar con tristeza a la otra que dice, yo no soy de nadie. No digas que esa es una victoria. Que tú lleves 30 años de casada y no seas de nadie, significa que nadie te ha hecho suya. Eso no es ninguna victoria. Eso no es para que te sientas orgullosa. Por supuesto, esto tiene que llegar también al corazón masculino, repito. Lo entiende primero la mujer por razones que son un poco difíciles de explicar aquí. Pero es también para nosotros. Bueno, apliquemos entonces esto a María Santísima, lo que estamos diciendo de María Santísima. Ella es la que se reconoce en primer lugar, antes que de nadie, de Dios se reconoce. Saberse de Dios, saber que Dios es aquel que habita en su corazón. Es el huésped permanente de su alma, es la luz de sus pensamientos, es la guía para sus pasos. Dios es mi diccionario, Dios es mi clave, Dios es mi tesoro. Verdaderamente María podía pronunciar cada sílaba del Salmo 15. El Señor es mi lote y mi herencia, me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Seguimos con la pedagogía de Santa Catalina. ¿Y qué es lo contrario de esa dedicación y de esa pertenencia? ¿Qué es lo contrario a eso? Lo contrario a eso es la dispersión. Hoy nos quieren presentar como una gran victoria de la mujer que tenga muchos hombres. La que tiene muchos hombres no es de nadie. No encontró satisfacción en nadie. No encontró fidelidad en nadie. No encontró verdadero apoyo en nadie. No encontró verdadero complemento en nadie. Eso no puede ser visto como una victoria. De un modo tan delicado como real, lo muestra nuestro Señor Jesucristo en el pasaje de la Samaritana, capítulo 4 de San Juan. Le dice a esta mujer, ve donde tu marido y vuelve. Y ella tiene que responder, no tengo marido, teniendo un hombre metido allá en la casa. No tengo marido, y le dice Jesús, ahí dijiste la verdad, no tienes marido, porque ya has tenido 5 y el que tienes ahora tampoco es tu marido. Eso es dispersión, eso es vacío, eso es no encontrar realmente de quién soy. Sí, yo sé que con estas palabras tengo que batallar muy duro, porque son palabras que van en contra de lo que nos propone la sociedad hoy. El himno, el estribillo de nuestra sociedad es, yo no soy de nadie, yo no soy de nadie, nadie es dueño mío. Pero si lo piensas bien, es una de las frases más tristes que se puede decir, yo no soy de nadie. ¿Sabes por qué es tan triste? Porque eso significa nadie cuenta a fondo conmigo, eso es lo que significa. Y por eso la mujer suele comprender más pronto que el hombre el sentido de estas palabras. Porque si yo no soy de nadie, quiere decir nadie contó a fondo conmigo. Y eso es muy triste, porque Dios ha querido que en la mujer habite una riqueza, una generosidad, una capacidad de relación, una capacidad de unidad y de construir vida. Entonces no ser de nadie es no estar construyendo nada en nadie. Y eso es muy triste. No ser de nadie significa no hubo con quien construir.
No valió la pena construir. Nadie entendió mi lenguaje. A nadie le pude enriquecer ni embellecer la vida. Eso es muy triste. Por supuesto, esto no quita lo que dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 7. Allí donde nos dice el apóstol sobre la fecundidad que tiene la persona que no se casa. Pero es que esa persona sí es de alguien. Por ejemplo, el sacerdote, como nos lo han explicado muchas veces, especialmente los últimos papas, el sacerdote sí es de alguien, claro, se debe a su comunidad. Y el sacerdote que no se entrega a la comunidad está siendo infiel a su sacerdocio. El sacerdote es de alguien, por supuesto. Pero esas vidas en soledad, esas vidas que no hicieron sino cuidarse y protegerse y desconfiar, esas son vidas que se llenan de enfermedades anímicas, emocionales, psicológicas, espantosas. En el lenguaje del psicoanálisis, eso conduce a la neurosis. ¿Por qué? Porque tú tienes tanto para dar, tienes tanto, especialmente tú, mujer. Tienes tanto para dar y no tener a quien darlo, no tener quien lo valore, no tener a quien le sirva. Es como tener tantísimo para ofrecer que simplemente se fermenta y se pudre porque no hay quien lo quiera recibir. Entonces aquí se junta lo de la virginidad y lo de la maternidad como en María. Fíjate cómo el misterio de la virginidad nos lleva al misterio de la maternidad. Entonces en la tercera línea, por favor, pones dispersión. Dispersión es no soy de nadie. Luego pones signo de contradicción. Luego pones dedicación o pertenencia. Y luego una flechita, virginidad perpetua. Vamos con la última línea. La asunción a los cielos. Como les dije, este misterio yo lo amo muchísimo, muchísimo. Me trae una alegría, o sea, solo mencionarlo me trae una alegría, no solo por el recuerdo de mi propia historia vocacional. Me trae una gran alegría, porque para mí es victoria, victoria. Mira, el hecho de que María termine su vida en esta tierra y, según nos enseñó el Papa Juan Pablo II, muera, porque en esto todavía hay dudas en algunas personas, María murió o no murió. La opinión del Papa Juan Pablo II, ya canonizado, es: María verdaderamente murió como participación en la misma muerte de Cristo. Entonces, siguiendo el camino que nos enseñó Juan Pablo II, hablo yo, el hecho de que María muera y el hecho de que María participe así de la resurrección del Señor. Oye, y el demonio que la persiguió, que acechó su calcañar, no logró nada, nada, nada. Para mí la asunción es la victoria, la perfección, la plenitud. En la película famosa de Mel Gibson sobre la pasión de Cristo, cuando muere Jesucristo, se escucha un bramido espantoso de Satanás, que tiene que reconocer su derrota. No pudo, no pudo. Ese bramido lo escucho yo cuando proclamo la asunción de María Santísima. Esa es la victoria, la perfección, la obra completa. Jesucristo murió diciendo tetelestai, todo está consumado, se traduce. María muere en gracia de Dios, sin pecado, creciendo en santidad cada instante. Ella puede decir como su hijo, tetelestai, todo está consumado. Eso se llama perfección, eso se llama plenitud. ¿Sabes una cosa? ¿Qué es lo contrario de la plenitud y de la perfección? La mediocridad. Y la mediocridad hace sufrir horriblemente. ¿Sabes por qué? Porque la mediocridad te hace un aborto. Ser mediocre es quedarse a mitad de camino, es no terminar de nacer, es no llegar a lo que hubieras podido ser. Y eso es como ser un aborto en vida. Por eso, tenemos que pedir al Señor la gracia de la victoria con María. Con María, la gracia de la victoria hasta el final, la perseverancia final,
que no es de empezar esto, sino de terminar y de terminar bien, de llegar hasta el final. Eso es lo que es propio. Me estoy acordando de la muerte de los jesuitas mártires en el Japón. Los torturaron horrendamente, horrendamente. Y se les ocurrió, como se reciclan los martirios, se les ocurrió crucificarlos. Y uno de ellos, que ya estaba a punto de morir, escuchó de otro que estaba en el mismo suplicio, que le dijo: te hace falta poco y estarás en el paraíso. Y este hombre, que estaba sufriendo todo tipo de vejación y tortura, iluminó con su sonrisa ese lugar de muerte, porque tenía la certeza de que ya estaba muy cerca la victoria, muy cerca. Como San Martín de Tours, cuando faltaba muy poco, minutos para que muriera, el demonio se hizo presente ahí y le dice San Martín, obispo, lleno de caridad y de sabiduría, lleno de paz y de virtudes, le dice el demonio: no tienes nada que encontrar en mí, vete de aquí. Él hizo el exorcismo a la hora de su propia muerte y voló hacia los cielos. Una hermosura, San Martín de Tours. Entonces, fíjate, esa es la perfección, esa es la plenitud. Y la mediocridad es un desastre. Hasta en los celulares nos fastidia la mediocridad. No saben diseñar esto, esto no funciona, es que prometen y no cumplen. No puede uno comprar unas cortinas porque entonces no las instalan a tiempo, no hacen las cosas bien hechas. Prometen unas cosas, no las cumplen, eso es mediocridad. La mediocridad nos da ira, la mediocridad nos da impaciencia. Usted empieza y no cumple, ¿qué pasa con usted? Pues aquí está María Santísima, con el misterio de su Asunción. ¿Sabes qué es lo que nos está diciendo María desde su Asunción? Nos está diciendo: en el nombre del Señor y con el Espíritu del Señor se puede. Ella nos saluda como un faro de gracia, como un faro de esperanza, como un faro de alegría. María nos saluda más allá de la frontera de la muerte y nos está diciendo: sí, es real, el Evangelio funciona. Cuando yo predico de la Asunción, siempre suelto esa frase, o casi siempre: el Evangelio funciona, sí se puede, sí, y se llega a la meta. Esa es María. ¿Habrá entre nosotros, pregunto yo para terminar, al que le guste la mentira y que le mientan, al que le guste la esterilidad y que lo manipulen, que le guste la dispersión y no encontrar con quién construir algo, que le guste la mediocridad y quedarse a mitad de camino? A ninguno de nosotros. ¿Qué es lo que amamos? La verdad y la transparencia, la fecundidad y una vida llena de sentido, la dedicación y la verdadera pertenencia al bien, la perfección y llegar a la plenitud. Y todo eso exactamente, es lo que nos muestra la bendita Madre de Dios. Por ella, por su hermosura, por su presencia, por su auxilio, alabemos al Señor. Digan conmigo: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos de pies, por favor. Yo le voy a pedir, bueno, tenemos aquí a nuestro Señor Jesucristo, primero a Él la gloria y la alabanza. Y esta imagen, que simpática, ¿no? Una imagen ahí bonita, lo que se consiguió, lo que pudieron conseguir aquí. Vamos a... ¿sabe qué quiero yo? Vamos a dejarnos invadir de la luz y del dulce perfume de María, de su presencia, de su sonrisa. Yo quiero que sientas en este momento su sonrisa, siéntela, que sientas su amor de amiga, de hermana, de maestra, de madre, siéntela. Y siente cómo te invita a que no te quedes a mitad de camino. No olvides tus buenos propósitos, no los olvides.
No te quedes a mitad de camino, te dice María. No te quedes. ¿Qué te está diciendo ella? No te quedes a mitad de camino, avanza. Fuiste creada para la altura, mujer. Fuiste creado para la altura, hombre. No te quedes a mitad de camino, deja esa mediocridad. No te quedes dando vueltas en producir, consumir y entretenerte. No te quedes dando vueltas en esa noria sin fin. Abre tu vida al misterio de la caridad que entrega y que construye. Piensa cómo vas a dedicar tu vida al amor, como nos lo recordaba Santa Teresa el Niño Jesús hace poco. No tendrá sentido tu vida mientras no encuentres dónde y cómo amar, pero a plenitud, con fuerza, con ganas, con constancia, como decía la Beata Teresa de Calcuta, hasta que duela. No encontrarás alegría mientras no llegues a ese amor. No encontrarás alegría mientras no puedas decir que eres de Cristo. El día que San Pablo firmó su primera carta, y él, ¿qué título podía poner ahí si lo único que había hecho era estudiar Biblia toda la vida? ¿Qué iba a poner ahí? ¿Sabes qué hubiera tenido que firmar él? ¿Sabes cómo hubiera firmado él antes de convertirse? Pablo, el escriba. Pero ya no firmó así. Pablo, el de Cristo. Así firmó. Pablo, el de Cristo. Que tú sientas eso. Que tú puedas decir, soy de Él, soy de Él, le pertenezco al Señor, estoy a su servicio como María. Padre Dios, Padre Dios, envíanos tu Divino Espíritu, Padre. Yo te pido por la intercesión bendita de María, envíanos, Papá, tu Divino Espíritu, envíanos tu gracia y tu amor, llena de fecundidad y de hermosura, llena de pertenencia y de significado, llena de plenitud y de fruto nuestra vida. Ven, Padre Dios, ven con el don de tu Espíritu. Dice Catalina, no sabe llegar el Espíritu sin traer la presencia del Padre y del Hijo. Ven, ven Espíritu de Dios, ven, tráenos el perfume amable, el perfume grato de María Santísima. Tráenos su sonrisa, ese optimismo irreprimible del que ve la victoria de Dios en la vida. Tráenos, Señor, esa sonrisa. Tráenos, Señor, esa alegría. Bendito sea, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por el regalo de María. Te doy gracias por su amor. María, como te han dicho tantos santos, me parece que entre ellos San Luis María Griñón de Montfort, no te merezco, pero te necesito.